No, la cosa es que el BEN no sé, es el banco. Él tiene una responsabilidad, llamarlos a decirle que se iba a ir de los Estados Unidos. Y no, desafortunadamente se le murió la mamá, sorry. Recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! So what you, ¿qué estamos buscando? Un carro. Hold on. Estoy mandando un mensaje a mi mami. Okay. Mi mamá. Estamos buscando el cinturón para ponerme, ¿no? Porque manejando así no es good, no es bueno. Oh my gosh, sudando y sudando. Se quebró el AC. Un Chevy Astrovan. ¿Un Chevy Astrovan? Ajá, blanco 2002. Estamos buscando el señor Federico Piñón. Piñón. Piñón, Federico sí. Piñón. Yeah. ¿Y por qué estamos buscando a Federico Piñón? Porque don Federico Piñón lo hizo unos pagos. No lo creo. I don't believe it. No believe it. Lo que yo no creo es que se quebró este freaking AC. Es no bueno. Woo! Mira, a veces en cuando algo no está trabajando en la troca, como en este caso el aire, y no vamos a parar a trabajar porque no tenemos aire frío. El trabajo tiene que seguir. La cosa es que el equipo tiene que aprender que tiene que cuidar la troca y no dejar el aire prendido 24 horas al día. You know, lo dejan prendido, el carro ni lo pagan. O la troca siempre está corriendo. So ellos tienen que cuidar, a chequear el aceite, la agua, que todo trabaja. Si algo no trabaja, me tienen que decir a mí. Cuando no me dicen, no lo puedo arreglar. So, nadie me dijo que no estaba trabajando. So, desafortunadamente, para mi hija, no hay aire. Yo sí estoy acostumbrada a tener eso. OK. Y no me gusta no tenerlo. Entonces, tener que trabajar así, no me gusta. Man, qué calor. Qué calor. Honestly, entonces, si hace tanto calor, tenemos a... ¡No trabajar, yay! No, vamos a la playa a calentar el sol. No, you like that. Ya cuando acabamos el día, me voy a meter en la piscina. Ay. Hey, aquí en la Kittredge, 17.842. ¿Qué color es? Blanco. ¿Blanco? ¿Pero qué es? ¿Es un gray one right there? Es la calle, ¿no? Uh-huh. ¿Qué año es otra vez? ¿Estamos buscando? 2002, esa es una. ¿2002? ¿Es that the plate? No. Chequea bien. No? Nope. Maybe we should go the other way? ¿Para seguir por todo esto? No, let's go the other way. El domicilio es para allá. ¿Oh, sí? Los números es the other way. The other way. Mira, a veces cuando estamos buscando un carro, una cuenta, podemos saber dos, tres vans o trocas que son casi lo mismo. Solo que hacemos, verificamos a ver si no es o si es. Porque nunca sabes. Also, 18. Do we have a color? ¿Tenemos color? Blanco, I told blanco. You. El blanco. Told you, daddy. 17, white. 8. Right here. Is that it? Mm-hmm. That's it? Mm-hmm. No way. 538. 5-3? Uh-oh. 538? 538, yeah. Go double check again. Y lo importante, cuando encontramos nuestro auto o troca, hay que verificar los números para que podamos remorcarlo y
para reportarlo a la policía. Si no, si me llevo un carro que no es, a la cárcel yo voy. Y yo no voy a tomar esa chance. ¡Ay, eso está caliente! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué se van a llevar el carro de mi papá? ¿Usted quién es? Soy Annelie. Federico Pinzón. Oh, Pinzón. Ok, yo le dije malo, pues. Bueno, no tengo tu nombre aquí. Bueno, tu papá no hizo unos pagos. ¿Cómo no? Sí, no, sí, sí hizo todo. ¿Sí? Él ahorita no se encuentra. ¿Cómo que no se encuentra? ¿A México a qué? Ayer se murió mi abuelita y tuvo que irse de emergencia en la mañana. Oh, cuidado que no, no puedo hacer nada. Ustedes no se pueden llevar mi carro si mi papá no está. Que, ¿que se fue el papá? Okay. ¿Que se fue el papá a México? ¿Que se murió la, tu abuelita? Mi abuelita. ¿Y se murió ayer? Y ya. ¿No pueden esperar hasta que él llegue y él hable directamente con ustedes? No, la cosa es que el Ben no es el banco. Él tiene una responsabilidad, llamarlos a decirle que se iba a ir de los Estados Unidos. Y you know, desafortunadamente se le murió a la mamá, I'm sorry. You know, pero hay que, you know, todavía es estar el responsable, ¿no? Mira, cuando alguien me dice que se le murió a alguien de la familia, un amigo, yo sí tengo corazón. Y quiero oír lo que van a decir. Porque a veces la gente miente y tratan de utilizar una historia así para yo le de, para yo le pueda dejar el carro o lo que sea, pero no le voy a faltar respeto a nadie. Voy a ir a la historia a ver lo que está pasando. Entonces ahí yo hago mi decisión. Lo que puede ser tu papá cuando regresa puede reclamar el bien. No puede hacer eso. ¿En qué me voy a quedar yo? Es el único carro que tengo. Mi carro no sirve. Entonces, ¿en qué me voy a mover? Mira, ustedes se pueden esperar hasta que mi papá llegue y ya le hable con usted y le pague las cosas. No puede trabajar así. No, así no va a trabajar. Él, llámalo, dile que llegó el banco a recoger el carro y él puede llamar al banco y lo puede reclamar. Es todo lo que puede ser. Ya, porque como dijo mi papá, responsabilidad de, la, de decirle al banco que él se iba a ir de los Estados Unidos. Usted no se puede llevar mi carro. Tengo la desgracia de mi abuelita, me duele mucho y todavía se van a llevar mi carro, no. Yo, eso sí, me siento mal que se murió tu abuelita, I'm sorry, pero también, no, de verdad no es tu carro, es el carro de tu papá. Sí, pero ahorita es mi responsabilidad y yo soy la que tengo que estar. Bueno, que él no hizo el pago no es tu responsabilidad. El que él no hizo el pago es, no es tu responsabilidad. ¿Es ok? Cuando alguien me dice, ok, se murió mi abuelita, es por eso mi papá no hizo los pagos de aseguranza, lo creo. No puedo. Yo soy una persona que, ok, alguien se murió. Yo sí tengo corazón. ¿Ok? ¿Vas a llamar a tu papá? Sí. Estoy hablando con ella. Ay, este sol me está matando. Pues mira, cuando la muchachita llamó a su papá, que está en México, tan rápido así, pues yo tenía una duda de la historia. Papá, ¿qué crees que pasó? Se van a llevar tu carro que porque no hiciste ningunos pagos. Aquí está el señor de la grúa. Deja que lo pase y usted habla con él. Hello. Hello. Sí. ¿Cómo estás? Cuando la señorita me pasó el teléfono para que yo pudiera hablar con el papá, es que la primera cosa que dijo su papá es que estaba enojado, pero bien, bien enojado. Sí entiendo que está en duelo, pero you know, tienes que hablar a la gente con respeto, más en un caso como el de él. Sí, no, calmado, señor, calmado, por favor. No me tienes que faltar el respeto, ¿ok? Uy. Ok, mira, no vamos a jugar este juego en el teléfono. Llamas al banco, por favor. Le voy a dar la información a tu hija y lo arreglas así, ¿ok? Ok. No, man, sorry for your loss. Es algo... Yo me voy a devolver, sí, entiendo. No tengo carro, no okay. Tengo okay. Okay. No, está bien. Entiendo, I'm sorry, mejor pero... Mejor para ti, ok, perfecto. Pero él, you know, okay. Él no hizo los pagos, okay, no sé qué decirte. Right, pero ¿por qué no se pueden esperar a que llegue? Let's go. No. Pues mira, la verdad, lo que me dijo el señor
es entre el señor y yo. Y lo vamos a dejar así. Pero el problema es que yo, ¿qué voy a hacer? ¿En qué me voy a volver a mi casa? No tengo ni qué devolverme. No sé cómo voy a salir mañana a trabajar. Bueno, todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo al bus. Puedes ir para el metro. Puedes hacer algo. I'm sorry. Me siento muy mal, pero no sé qué decirle. Pues mira, ya que me explicó la muchachita lo que estaba pasando, yo decidí a llamar a la financiera. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a la gente. Tienen, you know, un problema y la verdad es que no quiero ser parte de más problemas. Ya se le murió la abuelita. Ok, no, ok, perfecto. Ok, chao, bye. Ok, lo que está diciendo la financiera la hija, el papá la tiene la aseguranza y hizo trato ahorita con el papá dejar el auto, so se lo vamos a dejar. Se lo vamos a dejar. So, afortunadamente para ella. Y nosotros llamamos y le vamos a ayudar y vamos a dejar el van. So, ok, denle, hazme un favor, salte, hable con ella y dile lo que va a pasar. Vamos a dejar el van. Le va a explicar mi hija lo que va a pasar, ok? Gente se mueren, tenemos familias, hermanas, papás, abuelitas. Y eso es algo que le duele a cualquiera. No me importa quién es. Y cuando tú encuentras una familia así, hay que tener respeto. Hay que soportar y entender. Y así es como yo me siento. Lo que yo quería hacer es soportar y entender lo que estaba pasando. A Nissan Sentra, a 94. We're looking for Caesar. Well, he wants his car back. He tried selling his car to a friend, and his friend didn't give him the money. What's it? 1147. Okay. So his friend didn't give him all the money. Uh-huh. So he wants his car back. El relación que yo tengo con Matt, para mí no ha cambiado nada. Matt es Matt, y no somos amigos o nada así. Él y yo tenemos, you know, a trabajar juntos y es todo. No estoy después del trabajo, oh, ¿quieres ir a agarrar algo a comer? No, no. What year? 94. Let's check that out. Give me the VIN. Just give me the VIN. Oh, 87, 91. Nice. Yeah, last four. Hold on the window. But listen, that's the car. And what I'm gonna do, I just don't get out of the truck yet. I'm just gonna get to turn us around. When I get to, it's open, but don't open or slam the doors until I get hooked up on it or get a deal on it, okay? Ready? Cuando Matt me está diciendo que tengo que hacer esto o que no hago esto y que no cierro la puerta tan fuerte y todo esto, whatever. Le doy el respeto que necesita y, you know, toda gente necesita un respeto, ¿ok? Pero también no me tiene que andar diciendo así que tienes que hacer esto, haga esto, ponte a hacer esto. Whatever. Remember. What? Just don't slam the doors. When I'm trying to tell Linda what to do, it's not about me being the boss. Okay. What it's about is my years of experience that I'm trying to convey to her. But again, two things. Too young. She's got that young thing going where she can't, you know, she doesn't want to hear anything. And then she's the boss's daughter and she thinks she knows everything and that she doesn't have to listen to me. Oh,
¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿El dueño de este carro? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo William, pero ¿qué quieres saber? Quiero ver William. Papeles, ¿qué están haciendo aquí? Yo no tengo un William aquí, yo tengo un César. ¿Tú quién eres? Yo soy el dueño de este carro. ¿Me puedes enseñar un papel con Bájame tu nombre? En... aquí. ¡Ey! Te estoy hablando, man. I'm going to play all he wants. He's not going to push my 600-pound truck, my 6,000-pound truck. Ok, te estoy hablando. ¿Por qué César quiere el carro para atrás? Porque el César dice que tú no le pagaste un dinero. Este yo no le debo nada. Este señor, joven, está muy grande, como un oso. Y cuando veo que alguien del tamaño así se estaba acercando a Matt, es algo difícil para mí porque él es mi equipo y no todo eso. Y no quiero, yo no quiero que alguien le pega o le hace algo malo a mi equipo, ¿no? Pero también es Matt. Ustedes saben cómo él me habla a mí y no, a mí no. Él siempre, ay, yo soy esto, y yo puedo apegar a cualquier persona y no me van a hacer nada. Este tipo estaba más grande. ¿Por qué me va a mandar a, por qué me va a mandar a mí? Pues no, ¿por qué? ¿Tú no le debes nada de dinero? Este quiso abusar de mi hermana. Yo no le voy a pagar dinero. What? Yo no le voy a pagar dinero. Güey, ¿qué dijiste antes de eso? Carro. ¿Él abusó a tu hermana? Esa vino borracho un día y quiso abusar de mi hermana. Yo no le voy a pagar dinero. Cuando el señor dijo eso, que no le iba a pagar el dinero al amigo porque el amigo trató a ¿no? hacer unas cosas malas a la hermana, él tiene buena razón. Yo no le voy a pagar dinero a nadie que trató de hacer eso a mi hermana tampoco. Pero también eso es algo, no puede andar manejando un carro que no es él. Pero si eso fuera el corte, el juez le va a decir eso. Ok, él hizo eso y lo vamos a decir algo a él, pero entre usted y él hicieron esto y tú le tienes que pagar el dinero. Y me siento mal, pero lo tiene que hacer. What's the story? This William guy, the Caesar? Baja mi carro. Wait, te estoy explicando, espérate. No andes tocando mi troca, okay? Cálmate. Pues baja mi carro de tu troca. The guy who owns this car came to his house one day drunk. The guy that owns his car? This car? This car. This isn't the owner. This isn't the owner of the car? He owes him money still. Just get hands off me, boy. Matt. You know what? Hands off me. Come on, man. Put him again. Do it again. Come on, man, do it again. So, you know, when I see a big guy like this, you know, I'm not gonna sit here and lie to you and say I'm a big macho guy, and that I'm not afraid or on edge. Absolutely, this guy could do damage. This guy could hurt me. I don't want to get hurt out there. You know, I bleed real easy. Put it again. Do it again. Come on, man, do it again. Huh? Come on, Pete. Come on, man, do it again, man. Grab my glasses! Okay, okay. Matt, that ground's hot. Oh, man, we gotta calm down. Are we gonna calm down? Are we gonna calm down? Calm down, man! Are we gonna calm down? Are we gonna calm down? When this big man was getting in my face and pushing me, and when we finally connected up, and I felt how strong he was, there was a doubt about how I would take him to the ground. But after a few seconds, your basic survival instinct kicks in, okay? And that's what prevails. That's what makes you go home at night, period. You're not going down! Are you gonna calm down? Car's mine, how do you wanna take it? Huh? You gonna take it like that? Come on now! Come on, man, we can do this all day long. Sube la ventana, sube la ventana, sube la ventana. What do you want to do? You want to calm down now? Sube la ventana, okay? Wait a second. Hey. Okay, bring the car down. Hey, I know the ground's hot, dude. I know you're hot. You're burning up, dude. Come on, let him go. Matt,
You gonna calm down? ¿Te vas a calmar? ¿Te vas a calmar? Sí. Ok, listería. Yo ya estaba lista. Tenía las llaves, estaba dentro del carro. Y digo, ok, Matt todavía está en el suelo con el oso. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo dejo o me voy? ¿Lo dejo o me voy? Lo dejo. Ay, pero si lo dejo, mi papá me va a decir, ¿por qué lo dejaste? Y te va a regañar. Ok, fine. Me bajo del carro y le ayudo a Matt. Porque él es parte del equipo y todo eso, y él va a ser igual si eso le pasaría a mí. ¡Rateros! ¡Lo que son! ¿Qué pasó? ¿Por qué se llevaron su carro? ¿Por qué se lo llevaron? Dice que no está pagando dinero, pero yo no le voy a pagar nada a ese vato. Pero sí debe la mitad del carro, ¿cierto? Él quiso abusar de mi hermana. Yo no le voy a pagar nada. Ese voy y lo voy a buscar. ¿Y qué le va a hacer? Voy hasta su casa y lo voy a To hear that I'm going to help somebody out there that did something heinous like that, man, that really bugs me. Okay. Unfortunately, these are the draws of the job. It does happen. Does my compassion go out for this guy? Yeah. You know, do I know if it's the truth or not? No, I really don't. But if it is, I do feel bad about it. I'm getting too old for this. I know. I'm getting too old for this. You all right? Yeah, I'm okay. Are you? Did you burn? No, no. I have your glasses. No, I put his on the ground. You want your glasses? I'll get them later. All right. Cuando nosotros recibimos una orden, okay, no siempre nos dicen, okay, esto pasó porque esto. No nos cuentan toda la historia, ¿no? Solamente este señor nos dijo, hey, you know, yo le vendí el carro a un amigo y ese amigo no me pagó mi dinero. Ok, eso es todo lo que él nos contó a nosotros. Ahora, él también no nos va a decir, oh, sí, él no me pagó el dinero porque yo le traté de abusar a la hermana. No nos va a decir eso tampoco. No nos gusta esto, pero lo tenemos que hacer.